sense currar. Al carrer ens han tirat a sud per protestar. Moltes hores de faena ens volien explotar. El que guanyes el patró és molt difícil de canviar, malgrat tot hi ha que lluitar. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy llegaba el espacio de las asambleas, plataformas, asociaciones de desempleadas y precarias, y que íbamos a tener por aquí al compañero Toni Carrión, de las Sillas contra el Hambre. Buen día, Toni. Espera, voy a subirte el micro y así igual conseguimos escucharte. Vale, ahora sí. Ahora te escuchamos. Bueno, buen día a tothom. Buen día. Empezamos con este espacio, como siempre, recordándonos dónde os podemos encontrar. Pues las Sillas contra el Hambre, todos los lunes, frente a la puerta del ayuntamiento, desde las 11 hasta la 1. Estamos reivindicando que todas las personas tengan un trabajo, y si no tienen ese trabajo, pues que tengan ingresos para poder vivir pues con decencia, como cualquier persona. Aunque haya ola de calor, ¿estáis por ahí? Sí, nosotros vamos a estar en julio, en agosto. Y como siempre, porque como dijo la compañera Ana, la pobreza no coge vacaciones. Pues vamos a comenzar con este espacio de las asambleas, plataformas, asociaciones. Bueno, un recuerdo muy grande para Óscar y para Hippie. Sí, hoy no están por aquí, ellos ya se despidieron el anterior espacio hasta el curso que viene. Sí, yo también, también digo adiós. Si hay alguna cosa, pues ya nos pondremos en contacto con la emisora para avisar de lo que vaya sucediendo. Pues muy bien, pues vamos a comenzar como esto se merece. Pues venga. Érase una vez. No. No érase una vez. Es ahora cuando está sucediendo. Fue ayer y antes de ayer. Y si no decimos hasta aquí, seguirá pasando mañana. Mujeres, hombres, niñas, niños, personas, ancianas, discapacitadas, bebés. Todas tratadas como pañuelos de usar y tirar. Es en estos momentos cuando se está echando a una familia de su vivienda. Cada 9 minutos hay un desahucio en este país. Es ahora cuando las mujeres son asesinadas por querer vivir libres. Es hoy cuando se habla, y es hoy cuando no se hace lo suficiente para que esta lacra desaparezca. Ahora, es ahora cuando más de 4 millones de personas se preguntan de dónde saldrá el pan para comer hoy. Sí. Es ahora cuando los contenedores de basura se registran con el ánimo de encontrar algo para poder vender o algo que poder comer. Es hoy cuando las personas sacan sus banderas personales en vez de hacer una sola que las uniera. Cuando se mantienen diferencias que solo ayudan a quienes viven de la hipocresía, del robo y del crimen. Es hoy cuando puedes empezar a expresar lo que piensas, hacer lo que creas que tienes que hacer. Cuando te quites el miedo y las reservas que atenazan, también puede ser hoy. Es hoy cuando tenemos que empezar a vivir de otra manera, cuando hay que decir no a un sistema hipócrita de vida cruel. Otra forma de relacionarnos es posible y hay que luchar por ella. Otro mundo no solo es posible, sino que también es necesario. Y como decía aquel, cuanto más tardemos, peor para nosotros y mejor para los otros. Así comenzamos con este cuento. Me decías hoy un cuento con mala leche. Sí, es que normalmente cuando a través de los cuentos intento hacer denuncia
Intento coger metáforas, historias, pero ¿qué metáfora ni qué? Si es que ya es lo que hay, ya no... ¿Que cuánto tiempo vamos a jugar a que érase una vez, a que...? No, no, está pasando ahora, está pasando ahora. Sí, me contabas que queríais hablar, entre otras cosas, el día de hoy, queríais hablar de la acción que realizasteis ayer desde Reacciona, y también hablarme de un desahucio que había previsto para el día de hoy, que parece que se ha conseguido paralizar, sí. Es la información que tenemos de momento. Sí, por lo menos lo que me ha comunicado el compañero Arturo, es que está en contacto con él, es que a las 10 no ha aparecido nadie del juzgado, y que la hora que eran ya, pues que pensaban que se haya suspendido el desahucio. Ayer estuvimos, nos reunimos diferentes colectivos bajo el nombre de Reacciona, y estuvimos en Tabacalera con la idea de ver a la concejala o al concejal, aunque fuera en funciones, pero no hay concejal. Eso te iba a decir, cuéntanos qué os pasó. No hay concejal, y allí pues nada, nos dijeron que Ribó era el que asumía todas las concejalías, y pedimos que nos recibiera, bueno, creo que una compañera y un compañero los recibió el director o la directora de la concejalía, y le dejamos un manifiesto diciendo que estábamos hartos ya y que no aguantábamos ni un desahucio más. Sí, pues ese era uno de los puntos que llevabais, sí, pero sí, yo sí, leía la convocatoria y llevabais unos cuantos. Sí, no, los puntos, o sea, es todas las deficiencias que tenemos, es para resumirlo, sería justicia social. Que no se tire a nadie de su casa sin tener un sitio para poder ir. Que no le corten a nadie el agua y la luz. O sea, que todo el mundo tenga ingresos, que la renta valenciana de inclusión, que realmente sea algo que le llegue a la gente, no algo que le llegue a unos pocos, no sea un vía crucis. Estuve también, quería comentar, porque muchos días y quiero pedir disculpas con todo corazón. Porque muchas veces hemos dicho que la gente se podía empadronar en la calle Jardines número 3, que era para nosotros un gran logro, ¿no? El decir, jolines, la gente que no tiene, que se le niegan las ayudas porque no está empadronada, ese problema lo van a poder superar, ¿no? Pues parece que del dicho al hecho hay un trecho, porque nos habían llegado comentarios de gente de que no les empadronaban y de que les mareaban de ahora tráeme este papel, ahora tráeme el otro, ahora vete para allá y que nada. Entonces fui yo personalmente a empadronarme. Y bueno, hasta el día de hoy he ido dos veces. La primera vez que fui a las 12 de mediodía, y estaba aquello vacío, y me dijeron que volviera al día siguiente a las 8 de la mañana. Digo, ¿y ahora por qué no? Dice, no, no, es que tiene que pedir turno mañana por la mañana. Entonces volví al día siguiente a las 8 de la mañana, me dieron turno y me dijeron que dónde vivía. Digo, pues en casa de un amigo. Dice, pues tiene que ir a los asistentes sociales de donde viva. Digo, pero mire, que da igual, que yo ahora estoy ahí, pero está viviendo allá y puedo estar viviendo en el puente de Calatrava. Digo, como hay muchas personas que están viviendo en la calle, que de lo que se trata es de que los puedan empadronar. Bueno, pues no hubo manera. La persona, la asistente social que me atendió, muy bien, muy amable, con mucha educación, todo muy bien. Pero bueno, el caso es que me dijeron que lo dejaban en reserva, porque yo al decir que conocía, que me entrevistaba con gente del ayuntamiento, con gente de la Generalitat, como grupos sociales y tal, pues... Sí, porque esa información la dabais porque es la que os habían facilitado, ¿no? Claro, claro. Entonces, nosotros, yo diciéndole, oiga, que mire, que el secretario de la secretaria nos decía que la gente se puede empadronar jardín número 3 y por eso vengo. Es que. Bueno, entonces, pues eso, al pedir disculpas, pero bueno, que la gente lo siga haciendo, que siga insistiendo, que vayan a los asistentes sociales, que vayan al centro de asistencia este, sin techo, el CAST, creo que es, que vayan y que lo sigan moviendo, porque el empadronamiento es un derecho. Y según el otro, me encontré por la tarde, estaba ese mismo día, pues por la tarde, claro, yo mis ingresos son 430 euros. Entonces, cuando cobro me dura muy poco. Y me ayudo pues yendo a tocar a pues donde no me tira la policía. En este caso, en la Casa de los Caramelos Antiguos, pues me pongo ahí
Y como está las Corts, pues pasó por allí Mónica Oltra, y cuando la vi, pues la saludé, ella me saludó. Digo, mira, ha pasado esto, esta mañana mismo he estado en lo del padrón. Sí, sí, ¿qué tal? Digo, pues nada, que no me han empadronado. Uy, pero si nosotros les estamos diciendo que la gente la tienen que empadronar, ¿y qué tal? Digo, pues mira, pues me han dicho que esto, que el otro, que si yo tenía algún problema, que personal, como puede ser que necesite gafas, o como puede ser que hay un domicilio, o sea, un domicilio social o algo tal. Y dice, ¿les estamos diciendo? Digo, pues mira, digo, no, no. Pues es que, pero es que ya suena excusa. Suena excusa porque siempre nos dicen lo mismo. Es que en los puestos de trabajo estos están, hay gente que estaban con el otro ayuntamiento, el de la Rita y tal, y entonces ahí tienen malos rollos. Bueno, a mí yo ya solo, en principio puede ser que valiera, pero ellos también tienen, pues no sé, poder hacer circulares, mandarles, decirle, mira, yo no te puedo echar porque eres funcionario, pero sí te puedo decir, vas a ir a trabajar en otro trabajo que no sea este, ¿no? En fin, no sé, que pido disculpas y a la vez pues que la gente lo siga intentando porque ellos nos dicen que sí. O sea, a ver, como si dijéramos, el gobierno de la Generalitat dice que sí y los trabajadores del gobierno de la Generalitat te ponen 1000 pegas. Entonces, por coger el hilo anterior, en lo que se reclamaba en esta concentración de Reacciona, es que todos estos problemas que desaparezcan, que ya está bien, que resulta que la agorafobia, o sea, el tener el miedo al pobre... Aporofobia, si agorafobia es de la calle. A la aporofobia, el miedo al pobre, ostras, que no somos delincuentes, que no somos malas personas, que hemos tenido la mala suerte de que nos atropella el toro, nada más. Entonces, que no se nos criminalice, ¿no? Entonces realizasteis esta concentración, intentasteis hablar con concejala de turno, pero no hay. No tienen prisa. Yo me imagino que ahora cuando vengamos de vacaciones empezarán los diálogos y luego a lo mejor para el año que viene, para Fallas, pues igual para la foto, igual tenemos gobierno. Ese es el resumen que haces tú de todo esto de los pactos. Hombre, por favor, ¿cómo se nota que tienen la nevera llena? Si tuvieran la nevera vacía... Y otra cosa, ¿por qué empiezan a cobrar el primer día y no empiezan a cobrar cuando empiecen a trabajar, como todo Dios? Porque por lo menos los diputados, desde el día que se inscriben, esos empiezan a cobrar ya. Y están allí que ni tienen gobierno ni dicen nada, que van allí a jugar al Candy Crush ese, como la Villalobos. Se van allí a eso, ¿no? Bueno, es una poca vergüenza. Pero ya sabes que este es el único sistema posible, Tony. Sí, claro, eso dicen. Además, mira, gracias, Manolo, gracias. Porque es que en otras cadenas de radio, oh, que esto es una sinvergonzonería, que no sé qué, que no sé cuántos, pero es la única forma que tenemos de relacionarnos, siempre ha sido así toda la vida. No, hombre, no, ya está bien de esa mentira, ya está bien de esa mentira. ¿Santo de qué va a ser la única forma de relacionarnos unos viviendo a costa de otros y una parte de la población en la más... Vamos, viviendo de formas... Eso pensando en este país, porque si me acuerdo de gente de otros países ya flipo, ¿no? Viviendo de unas formas que... Pasando hambre, pasando miserias y otros con... Bueno, es que ¿para qué? Por favor. Mira, una noticia, y no lo quería decir, pero ya me viene a la cabeza y la tengo que soltar. Ayer en el estanco, la gente andaba loca buscando el Lola. Y pregunté por qué, claro. Porque salía el reportaje de la boda de Belén Esteban. Se había acabado... Yo creía que era por la de Sergio Ramos. Pues peor, bueno, da igual me da Sergio que Belén. ¿Sabes? O sea, se había agotado el Lola. La gente iba loca buscando dónde podía comprar el Lola para ver el reportaje. Es una pena. Bueno, quería también decir que lo tengo aquí apuntado, que en Badalona... Se está llevando ya desde hace casi 2 meses. Ayer se unió otra familia con 3 niños. Hay gente viviendo en tiendas de campaña en la puerta del ayuntamiento. Entonces, pues, que se sepa que hay gente que lucha y que no se conforma con la suerte que le condenan a vivir. Pues ahí queda esa...
esa información que, pero, que, no, pero, que perdona, nos das. Perdona por el bolígrafo. Es que se no, tranquilo. No sé si quieres ir añadiendo algo más, no, Tony. No, yo creo pues nada. Que vais a seguir por ahí todo, nosotros, todo el verano. Que nosotros vamos a estar, que la lucha sigue. Que cuanto más es que... Cuanto más tiempo tardemos, peor. Yo una vez leí que un brazo, cuando te lo rompes, si te lo escayolan y lo tienes pues 45 días, luego te quitan la escayola y el brazo lo puedes volver a reactivar. Pero si esa escayola la llevas 6 meses puesta, luego el brazo ya no lo mueves en la vida. Quiero decir, si cuanto más tiempo tardemos en poner en marcha la reacción, más difícil será que la reacción se pueda poner en marcha. Entonces, no hace falta esperar a que estemos todos muertos de hambre. No hace falta esperar, o sea, la gente se une normalmente porque lo necesita, ¿no? Pero yo creo que debemos ir un paso más adelante y debemos unirnos ya no porque lo necesito yo, sino porque lo necesita el otro. Pues muy bien, Tony, lo vamos a dejar por aquí. Sí, nada, estamos en contacto y la gente que se acerque los lunes vamos a estar ahí en las sillas contra el hambre. Que lo de las sillas contra el hambre es un nombre. Somos personas que estamos ahí, que tenemos claro que no se puede continuar de esta forma y entonces lo manifestamos. Igual cuando seamos mucha gente nos tengan en cuenta. De todas formas nos tienen en cuenta porque no les gusta a nadie que tenga alguien recordándole que se puede hacer las cosas mucho mejor. Pues dicho queda, Tony, como siempre, muchas gracias por venir aquí a Lliure Directa Radio Clara. Como dices, seguimos en contacto a lo largo de estos meses. Y en la nueva, cuando reenganchemos después del parón de verano, que a nosotros aún nos queda un tiempo para cogerlo, nos volvemos a ver por aquí. Muy bien, gracias y salud. Salud, un abrazo. Salud. Lliure Directe Radio Clara, fins així, l'espai de les persones, plataformes, associacions de desocupades i precàries. Cada 15 dies habitualment així al Lliure Directe Radio Clara, ja fins al setembre que tornem a reenganxar amb aquest espai. Lliure Directe Radio Clara. Para tu pobre cao, de hippie mantecao, máximo respeto para potato.